Hola, buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Soy Juanco24 y aquí os traigo por fin el top 10 bajas y jugadas de la semana, de este sábado. Y traigo a otro invitado, Julen92. ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Pues vamos allá. Vamos con el número 10 de esta semana. Tenemos a Blank Dunes. Aquí lo veis, está en buscar y destruir. Cambia de clase ahí, se ha equivocado. Cambia la Galil. Tira el Tomahawk para arriba. ¿Y qué pasará? A ver si lo adivinas, Julen. Pues, ¿qué va a pasar? Bueno. Caza cabellera, muy buena. Ahí vemos que lo celebra dando vueltas con la Claymore. Esperamos que no se le caiga y que no cuya una desgracia. Pues muy buen clip. Bueno, y en el número 9 de esta semana tenemos a 13, que va con la intervención y Miracog. Y vemos qué se va a hacer. Y un colateral en pleno Wow. asalto. Muy bueno, la verdad. Y no contento con esto, quiere seguir su masacre. Se cambia las G18 duales. Ahí va el primero. Aquí va el segundo. Y ahora veremos. Aquí va el tercero. Y ya no puede más. Casi el cuarto. Vamos con el número 8 de esta semana. Tenemos a Sergio ADJ96, que se encuentra ahí un montón y se carga exactamente a 4. Madre mía. Hay que ser muy rápido y solamente se puede hacer con la AK-47. Muy buena. Número 7 tenemos a Ryok jugando en el mapa de Crisis, que vemos que se echa un Tomahawk de lado a lado y veremos cómo va. Y me parece que es un Tomahawk buenísimo y a la vez un poco raro, porque me parece que se lo mata al rebote. En Crisis nunca he visto un tomahawk de mapa a mapa, No, no, mira, mira, se lo mata al rebote y el tío pegaba a la pared. Muy buen clip. Vamos con el número 6 de esta semana. Tenemos a Miguelico1996. Y bueno, ¿qué deciros de este jugador? Este clip me ha impresionado bastante. Es un clip. Bueno, perdón, un clip no. Una partida rápida. Busca destruir que va solamente a matarse, ¿no? Aquí veis el primero. Tiene la AK-74. Me parece que con fuego rápido. Sí, con fuego rápido. Y bueno, ahí lo veis, ya cae en la segunda víctima, aquí la tercera, siempre hay un franco aquí. Tercera va buscando la cuarta, va buscando la cuarta. Aquí encuentra la cuarta, buenos reflejos. Sigue buscando víctimas, sigue buscando. Y ahora va a defender a uno de su equipo. Ahí lo va a vengar, muy buen clip. Y en el número 5 tenemos a Manu Racing ATM, que vemos que se saca el napalm y lo va a echar y veremos qué pasa. Uf, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Cuántos caerán? Bueno, vemos que lo echa. Vemos que ahí van 2, van 3, van 4 y van 5. Muy ¡Wow! buen clip. Muy buena, vamos con el número 4. Esta semana tenemos a Perecín RB. Qué bueno, ahí se hace un buen quick. Y acá el segundo está en busca de destruir, que me parece, ¿no? Ah, no, duelo por equipos, perdón. Y bueno, se hace un colateral ahí muy buena. Aquí lo vamos a ver desde otra cámara. ¡Oh! Vaya muerte. Y en el número 3 tenemos a Coldsword 9, que vemos que va con la UMP, pero se cambiará. Ahora se pone el cuchillo táctico, esa gran arma que nos gusta usar a todos. Vemos que van 2 y con su afán de no parar, sigue corriendo. Van 3, aquí va el cuarto. ¡Oh! Vemos que él solo ya podría ganar esta partida, que vemos que es buscar y destruir, o sea que es bastante difícil usar el cuchillito en esta modalidad de juego. Vemos que está buscando al quinto. Ya lo ha visto, ya lo ha visto. Y ahí va el quinto. Muy buen clip. Vamos, esto se pone más caliente. Vamos con el número 2 de esta semana. Tenemos a Lineker 7. Que este clip muy bueno, está un poco mal grabado, mala calidad, pero bueno, que importa, que busca destruir, tira dos tomahawks ahí con líder pro y uno y dos. Increíble, Madre muy mía. buena. El clip está, como ya he dicho, un poco mal grabado, está muy mala calidad, pero el clip, que es lo que importa y lo que se valora, es impresionante. Aquí vamos a ver el seguimiento desde el modo cine, de la cámara libre, de uno de los tomahawks, ¿vale? Después veremos el otro. Este es el primero. Ahí lo veis. A cámara lenta. Ahí, al de Fantasmita le da. Y me parece que le da la rodilla. No podrán dar más. Y bueno, aquí el segundo Tomahawk. Porque recordamos que dan los dos. Es muy buen clic. Ahí hay que destacarlo. Hay que Sí. decirlo. Es muy bueno. Aquí vamos con el segundo. Ahí va volando. Y me parece que también lo más increíble es que se carga otro con Fantasmita. Creo que esto es un mensaje subliminal a todos. Para que no os pongáis fantasma en este juego. Y ahí lo veis, una muerte muy espantosa que yo no quisiera tener. Bueno, y con esto llegamos al final. En el número 1 tenemos a Pedrito VLC,
que vemos que va con la M16 con mira de punto rojo. Y me ha gustado bastante este clip. Veis ahí que va el primero. Aquí va el segundo. Parece que había alguno más por aquí. Está mirando, está observando, está buscando presas. No encuentra a nadie, se mueve un poco, a ver qué pasará. Madre mía, madre mía. Aquí vemos que está, se reúne con sus amigos. El cochecito. Ahí cae otro. Madre mía, cómo se le da a este. Ahí va el cuarto. Madre mía. Un killer con este arma, ¿eh? Ahí va el quinto. ¿Qué pasará ahora? ¿Se lo matará él? ¿Se lo matará otro? No, yo creo que no, ¿no? Ah, no sé. Habrá que esperar. ¡No! Y madre mía, qué pedazo de clip. Se ha matado él solo a los 6. Muy buen clip, Pedrito, perdón. Muy buena, muy buena. Bueno, pues si queréis, recuerdo que si queréis participar tenéis que enviarme vuestro clip, ¿vale? Vuestro vídeo de YouTube, vuestra muerte de cualquier Call of Duty a mi cuenta de YouTube, MrJuanCon94, por mensaje privado. Y con el asunto top y en el cuerpo del mensaje ponéis el vídeo y vuestro ID de PlayStation 3, Xbox o PC, ordenador. Y nada, Julen, muchas gracias por estar aquí. A y ti. Ya nos veremos en la próxima semana, en el próximo top. Vale, hasta luego. Hasta luego.